Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta es otra sesión más del curso Introducción a la Probabilidad y a los Procesos Estocásticos. Hoy vamos a seguir hablando de cadenas de Markov. Lo último que vimos fue la ecuación de Chapman-Kolmogorov y ahora vamos a partir de eso. Entonces vámonos al pizarrón y continuemos trabajando. Ok. Entonces, nada más uno de los procesos markovianos que podemos describir es una caminata aleatoria, ¿no? Entonces, supongamos que nuestro espacio de estados son todos los enteros y vamos a definir eta sub n para n a partir de 1. Esta eta sub n pues es una sucesión de variables aleatorias independientes, ¿no? Sucesión de variables aleatorias independientes con estados en S, ¿no? Ahora, lo que vamos a tener es que la prueba de que eta 1 sea igual a 1, pues va a ser una P fija, y la prueba de que eta en el tiempo i o en el turno i sea igual a menos 1, pues va a ser q, que va a ser 1 menos p, ¿no? Es decir, de que estén a la derecha o a la izquierda, ¿no? O que vayan adelante o vayan hacia atrás. Si hacemos xi n igual a la suma desde que i vale 1 hasta n de las eta i, con xi 0 igual a 0, entonces se puede probar que xi n es cadena de Markov. Y las pruebas de transición P y J, que son las pruebas de que J dado I, van a ser P si J es igual a I más 1, Q si J es igual a I menos 1, y 0 en cualquier otro caso, ¿no? Entonces, en cualquier otro caso no es posible, solo puedes ir hacia un lado, hacia el otro, ¿no? Esta xi n, no las etas, sino las xis, que son las sumas de las etas, para n mayor o igual que 0, es llamado caminata aleatoria. ¿No? Entonces, un poco la idea es que en el término general, pues vamos a tener el anterior más la eta correspondiente, ¿no? Y aquí tanto las xis como las etas son independientes, y además las xis son independientes de las etas. Bueno, ¿no? Entonces esa es una caminata aleatoria que empieza en el cero. Ahora, el siguiente resultado es que si tomamos un número entre 0 y 1 que defina alguna probabilidad, entonces
la prueba de que xi n sea igual a i dado que xi 0 es igual a i se anula cuando n tiende a infinito. Pensando en esta xi n, pues una cadena de Markov que cumpla la ecuación de Cherpa-Kolmogorov. Ok. Entonces, ¿cómo podemos hacer esta parte? Pues vamos a tener P igual a 1/2, J igual a I, y vamos a hacer la prueba de que xi n sea igual a I dado xi 0 igual a I, pues va a ser igual a 2k factorial sobre k factorial cuadrado por p por q a la k, cuando n es par y 0 en cualquier otro caso, ¿no? Entonces el término ak va a ser 2k factorial sobre k factorial por pq a la k. Y entonces, si comparamos ak más 1 con ak, esto pues debe ser pq 2k más 1 por 2k más 2 sobre k más 1 cuadrito por 2, y esto va a tender hacia 4 por p por q, y esto es menor que 1. Entonces la sucesión de las ak's va a tender a 0 cuando en la k tiende a algo muy grande, y por lo tanto pues la prueba de que las xis 2k sea igual a i dado que la xi 0 empieza en i, pues va a ser 0, ¿no? Y pues lo mismo para 2k más 1, ¿no? ¿No? Porque este no es par. Entonces, ya de ahí se sigue el resultado. Usando la fórmula de Stirling, vamos a hacer que k factorial pues es aproximadamente 2 pi k, k sobre e a la k cuando k es grande, y esto lo vamos a escribir como 1 sobre pi, perdón, no pi, raíz de pi por k, y esto de aquí pues se va a ir a 0 cuando k es muy grande, ¿no? Ok, entonces para una caminata aleatoria, ¿qué vamos a tener? La prueba de que una caminata aleatoria xi n regrese a su punto de partida es 1 menos p menos q en valor absoluto, ¿no? Entonces, ¿cómo probamos esta parte? Vamos a ver.
supongamos que si 0 es igual a 0 y f0 es igual, perdón, de n es la prueba de que el proceso regrese a 0, ¿no? Al estado 0, que es el punto de partida en n turnos, ¿no? Entonces f0 de n es p si n igual a 0 si i, bueno, que regrese en n turnos, dado que en los n anteriores no ha regresado, ¿no? O sea, que sea el primer regreso a ese estado original, ¿no? Xi distinto de 0 con i igual a 1 hasta n menos 1. Si p0 de n es la prueba de que xi n sea igual a 0, entonces para todo n en n puede verse que la suma desde que n es 0, perdón, desde que n es 1 hasta infinito de la prueba de regresar al 0 en el turno n, pues va a ser la suma de estas multiplicada por la suma de las f0s de n, ¿no? Considerando todas las n posibles. Perdón, este más bien a partir de 1. Ok. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos probar? Todos los números, los resultados de las sumas, son números no negativos, ¿no? Todas lo que estamos involucrando acá en este cálculo, pues son números no negativos. Entonces, basta probar que P0 de n, o en el término enésimo, es igual a la suma desde que K1 va, desde que K va de 1 hasta n, de la F0 de K, por la prueba de los n menos k con n mayor que 1. Ahora vamos a aplicamos la prueba total y la propiedad de Markov. Entonces p0 de n es la suma de las probas de xi n igual a 0, xi k igual a 0, xi i distinto de 0 entre 1 y k, 1 si lo incluimos, sobre las is, ¿no? No, perdón, sobre las k's, ¿no? Entonces esa suma sobre las k's, que la podemos escribir como la suma de las sobre las k's, perdón,
de las pruebas de que xi k sea 0, pero que xi i sea distinto de 0 con 1 menor igual que i menor estricto que k. Por la prueba de que xi n sea igual a 0, dado que la de k fue igual a 0, y esto de aquí es la suma, desde que k es igual a 1 hasta n, ¿no? Sobre todas las k que nos interesan, de f0 de k por p0 de n menos k, ¿no? Entonces, lo que nos interesa es ahora sumar todas las f0s, ¿no? La prueba de que exista n mayor o igual que 1, dado que xi n sea igual a 0, es la prueba desde que k vale 1, perdón, desde que n vale 1 hasta infinito, de las f0s de n. Esto de aquí no es más que 1 menos la suma sobre las n's de las pruebas p0 de n a la menos 1. Y esto es 1 menos la suma de p0 2k. Ahora, esta de aquí, ¿no? Es 2k factorial sobre k factorial cuadrito por pq a la k. Que lo podemos podemos reescribir como 2 k factorial por xk, que va a ser sobre 4, que va a ser 1 menos 4 a la 1 medio por este valor absoluto de x a la k, sobre 4, ¿no? Ahora, si la prueba no es un medio, entonces la prueba de que exista la n mayor o igual que 1 tal que la xi n sea 0 es 1 menos p menos q, ¿no? Pero q es al mismo tiempo 1 menos p, entonces 1 menos 4 por p por q es q menos p cuadrito. Y cuando p es un medio, pues no pasa más, ¿no? Ok. Bueno. Que es más o menos lo que necesitábamos, ¿no? Ok. Vale, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Entonces, estos son lo que se llaman procesos ramificados. O branching processes. Hay, digamos, en una isla hay una especie en peligro de extinción, ¿no? Especie en peligro. Algún bicho, ¿no? Algún mamífero, por ejemplo, una lagartija o lo que sea. Entonces, por cada uno de los individuos machos se producen
una camada de N bichos chiquitos, ¿no? Un macho tiene, cada macho tiene N hijos. Comprueba P sub N. La suma de todas las P is con I natural, ¿no?, va a ser 1. Y cada una de estas pruebas es mayor o igual que 0. Entonces, si un individuo vive un año, entonces, ¿cuál es la probabilidad de no extinguirse, de que sobreviva? ¿No? Entonces, ¿cuál va a ser la idea? Tendríamos que suponer que esto, pues, es como, pues, cuántos machos hay en un grupo, PM 1 menos P a la M menos M, ¿no? N, perdón, menos M. Y aquí, pues, P va a ser una cosa entre 0 y 1 nada más. Y N, un natural no nulo. Entonces, supongamos que arreglamos esto para que PM sea 0 si M es más grande que la N. Ahora, la prueba de que J dado I la podemos entonces escribir como NI en J por P a la J por 1 menos P a la NI menos J. Perdón, vamos a escribirlo así. Esto es esto, o 0 si J es más grande que N por I. ¿No? Y si, entonces, con eso podemos calcular de alguna manera, pero aquí, ¿qué estamos suponiendo? Que la distribución en general, pues, es como de éxitos y no éxitos, ¿no? Ahora, por otro lado, si la PM fuera una de Poisson, ¿no?, con XJ, una de Poisson con media lambda, entonces lo que tendríamos es que la P de J dada I, pues, va a ser lambda I a la J sobre J factorial E a la menos lambda I con J E I mayores que 0, ¿no? Entonces, pues, es un poco como la versión limítrofe de este anterior. Y y bueno, ¿no? Entonces, eso en cuanto a ese problema de un bicho que probablemente se extinga, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad? Pues viene dada por este proceso de Markov. Ok. Bueno. Pues podríamos pararle aquí el día de hoy y vamos a probar utilizando estas dos formas de escribir la PJI, un resultado para este problema, ¿no? Pero bueno. Hasta aquí podemos pararle hoy y nos vemos en una siguiente sesión.